Yeah. ¿Usted está en vivo, sí? Está bien, está bien. Espera, ¿cuánto tiempo? Son las 5:50. Mira, Jerusalén está ciudad más santa. No sé si va a salir como la como tú sabes. Quiero compartir con ustedes, como les dije, toda la experiencia que vamos a tener aquí. Este es Jerusalén. Este es el lugar, según nosotros, los creyentes en Yeshua, en Jesús, el lugar más santo que hay en la tierra. Venir aquí es un privilegio, es un honor, es un... No hay forma de cómo explicarlo, de la energía, de lo que pasa aquí. Aquí estamos, vamos a hacer un brindis ahora, acabamos de llegar aquí a Jerusalén. Comparte la transmisión. Voy a tratar de mañana que vamos para allá, voy a tratar de hacer un live de allá para todos ustedes. Gracias a todos por el apoyo, por los likes, por estar ahí. De eso se trata este canal. Sé que muchas personas quisieran estar aquí y por alguna razón no pueden, pero yo trato de ser lo más luz posible y de traer aquí lo más que yo pueda hacia mi gente que está en otro lugar del mundo. Mi hermano Andoni, ahí estamos viendo a Andoni, mira la mezquita. Ahí está. Mañana voy a hacer otro video directamente desde allá. Este es Jerusalén, estamos desde lo alto. Acabamos de llegar aquí. Estamos en Masara hoy. Y en Jericó. Y acabamos de llegar ahora mismo a Jerusalén. Como les dije antes, según lo que nosotros estudiamos, según la mística, es uno de los lugares o es el lugar más santo que hay en la tierra. Aquí se siente una electricidad, una energía sobrenatural. Y le agradezco a todos por estar ahí. Aquí estamos, vamos a hacer un brindis de vino. Están preparando vino kosher. Mira, se acabó el tiempo. Mira, discúlpame que me lo chupó a esto, mira. El vino, está poderosa esa copa, ¿eh? Esa copa está poderosa. Mire, la madera se está chupando. Tiene ese. Está poderosa esa copita. No, pero ¿quién falta? Mira, lo está chupando. Mira, lo está chupando, ¿verdad? ¿En serio? Se lo está bebiendo. Es verdad, mira. Se lo trae. Bueno, señor, eso es mi problema. Esto es un misterio aquí en la boca. Ya llegamos a Jerusalén.
Comprenda lo que hablo, que la gente respete cuando tú hablas, es dependiendo del nivel de rubas que tú tengas. Gente que tú ves como que no existe cuando hablan, no le escuchan, no lo entienden, no tiene ninguna, no tiene ninguna sobre alguien, no tiene ninguna incidencia, es porque los niveles de rubas están muy bajitos. De hecho, cuando alguien está en coma, que pierde el habla, es que está en un hilo de vida. El ruba es que está ahí, que le está dando vida, por eso no dejó de hablar. ¿Qué decía mi maestro? Dice que varias maneras de cuando se te añade un poquito de rúa, cuando te casas por primera vez, cuando te mudas, pero el nivel más potente cuando la gente se le añade rúa es cuando entras a Jerusalén conscientemente de esto. Wow. Voy a entrar a Jerusalén, lo sé que esto puede pasar, se te añade una porción de rúa y es a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel cognitivo, es decir, es como que si te volviera otra persona. Vamos a entrar a la ciudad sagrada con este concepto. Prepárate mentalmente. No es que la gente, wow, ahora tú me digas 5 pies, ahora mide 5'4". Es a nivel interno. Es decir, hay negocios que uno como que no ha concretado porque le falta grúa. Hay proyectos que no se han cerrado bien. Hay cosas que no hemos logrado porque a nivel de grúa estamos bajitos. Y al parecer, ya que la piedra de que llama la piedra de la sal, ahí nos van a explicar mañana. Lo que dice Shimon Bar Yojai es que todas las almas tuvieron que entrar por ahí en este mundo. Todas las almas que hay en este mundo entran por Jerusalén. Por eso es que le pasan cosas raras a la gente que viene a Jerusalén, porque de alguna manera es el lugar por donde entraste a esta realidad. Entonces, como eso está ahí, que es el lugar donde se matan los árabes y los judíos por ese pedacito ahí, como es el lugar por donde entraste, cuando entramos a Jerusalén, el alma reconoce y se te añade una porción de rúa. Usted está supuesto a ser en minutos una mejor persona. Entonces, pido al Creador que lo pueda asimilar, que lo pueda incorporar y que lo pueda manifestar luego. Welcome to Jerusalén. Yeah.